Sánchez. L'acaba traient amb espai al Cerdanyola, la torre. Perd altra vegada, fallant a les passades al conjunt local, arriben ara, sí, sí, tant. Posa per mig, molt bé, aquesta acció la continua per aquesta banda dreta, a la centre de cada fort. Pilota, quan no és Cortés és Barrero, quan no és Pinyol, que s'apropa una miqueta, com en aquest cas, o sigui que interessant, interessant. En funció de l'atac també, per vagi. Ja són 5 de añadido. Va a tocar el Sabadell en el costado derecho. Ojito que puede marcar el Sabadell. Ahí dentro del área, Dieste, en dos tiempos. Le vuelve a caer otra vez al Sabadell. Puede buscar el golpe. ¡Oh! Gonzalo le pegó. Para David Astals, que controla con el muslo. Combinando con Jaume Pinyol en el centro del campo. Bueno, el gesto técnico del canterano del Centro Sport Sabadell. Intentaba irse en progresión. Ha llegado bien. Pues vamos con posiblemente el que sea el último córner del partido o de los últimos. A ver el golpeo de puño, Gonzalo muy seguro. Otra vez desde fuera, desde la corona del área. Y Sánchez en Zaparín, atura dos temps de cabo a terra. Y aquí pues murió el partido. Per al seu company d'equip, Isuardi, i al final l'han tornat a tallar els jugadors del Badalona. Sí, jo crec que Rulo es troba molt més còmode en carrera que no passa. Partidos. Fútbol puro, el fútbol de siempre. La pelota, pero con más calidad. La pelota de Jaume Pinyol, el pase interior, buenísimo ahora para Pau Víctor. Pau Víctor va a entrar dentro del área. Cuanto menos llamativa, porque se ha escuchado hasta el grito. No sé si ustedes en su casa lo han podido escuchar, pero yo he podido escuchar hasta el grito. A ver dentro de Alberto Fernández. ¡Ay, madre mía, lo que ha salvado! Juega atrás. Pinyol cambiando de lado a lado esa pelota. Se la lleva Iriarte. Moviendo parte derecha. Jugando el Centre Esport Sabadell, el envío largo, intenta prolongar el penjar. El Badalona, arriba la pilota dins de l'àrea, l'atrapa Àlex Sánchez sense perill, atura en dos temps, acaba a terra. A Raico, Raico que sigue con la bola, Raico que abre para Toni Herrero, sigue con el cara de Herrero. Espacio dentro del área, finalmente se trabó con esta pelota. A veces rebote, la pelota para Pau Víctor, intenta hacer un recorte. El campo no está para muchas florituras. El pase en la salida de Rivero no es bueno. Se ha tirado Jaume Pinyol al suelo. Se ha callado con